Ospangea.fm.com. Aquí estamos haciendo radio. Llegó el momento de superar cualquier obstáculo. No importa lo que pase, porque sí se puede. El poder de caer y levantarse. Un programa que muestra el poder que tiene el ser humano ante la vida. Sí se puede. Y mucho más con la magia maravillosa de la risa. Entrevistas, historias y mucho más. Y ahora con ustedes, Julisa Avendano. Por PangeaFM.com. Por PangeaFM.com. Aquí estamos. Sí, señores, y estamos vivitos y coleando, como decía mi mala conducta, que en paz descanse. Señores, coronavirus, el nombre del momento. Pero hemos superado muchísimas más cosas y es increíble lo que hacen los medios de comunicación. Y no en vano tengo que comenzar con este nombre antes de dar crédito y de decir cualquier otra cosa en este momento. Tenemos que ser conscientes y tenemos que ser responsables cuando decimos alguna información. No podemos generar pánico y tenemos que ser muy, muy responsables. Esa es la frase con la que voy a mantener todo el programa en el día de hoy. Porque lo que decimos por la boca genera poder, señores. Si es verdad, estamos ante un enorme virus, pero no es el único que ha atacado a la humanidad. Si leemos y nos informamos, hay muchísimos que datan de siglos, señores. Entonces es importante ser responsables, tomar conciencia. Aquí estamos rodeados, lo mostraba en cámaras al inicio, lo vuelvo a mostrar. Aquí hay wipes, aquí hay hand sanitizer. Ya nuestro entrevistado fue desinfectado completamente. Y todo el personal de Pangea, nuestro director, productor, nuestro administrador, está tomando cartas en el asunto. De hecho, tenemos, aquí lo vamos a mostrar, tenemos aquí uno verde, que es mi color preferido. Los covers de los micrófonos, todo está totalmente nuevo, como carácter responsable en la emisora. Pero señores, tenemos que ser de verdad conscientes de lo que estamos haciendo. Sí, se ha dicho palabras muy fuertes, pandemia. Ayer mi esposo me decía, Julisa, pandemia, es que suena horrible, suena muy fuerte. Pero a cualquiera que le digan eso, pandemia, es que suena monstruoso. Tenemos que ser responsables con lo que decimos. Imagínense decirle eso a un niñito chiquito de 3 años. Es que es una pandemia el coronavirus. Queda loco, cualquiera queda loco. De verdad, ser responsables de lo que decimos, de dónde lo escuchamos, de dónde lo leemos. Y sí se puede el poder de caer y levantarse. Gracias, gracias por esos mensajes maravillosos que son la gasolina que me mueven para seguir adelante. Arroba sí se puede. EPCL en Twitter e Instagram, y si se puede el poder de caer y levantarse en Facebook. Ahí los leo y me nutro de verdad cada día por esos mensajes maravillosos. Muchísimas gracias, gracias de verdad con un corazón inmenso. Pangea FM, la radio del futuro que se escucha hoy, bajo la dirección de Edgar Conde Paredes, la producción de Randy Walls, que entró a arreglar las cámaras. Mi amado Randy Walls me preguntó hace rato que cuánto lo quería, la vida entera, mi Randy. Y te regalé el puesto de estacionamiento que tenía más de 15 minutos esperándolo. Imagínate cuánto te quiero, mi Randy. Y la administración de Aymara Betancourt, esa tripleta maravillosa que ante las vicisitudes se crece, señores. Imagínense cada uno de estos seres, de estos productores preocupados por esa salud, pendiente, escribiendo en ese chat, ¿qué vamos a hacer con el coronavirus y esta tripleta maravillosa pendiente de todos nosotros? Gracias de verdad por dirigir Pangea FM y Pangea Plus. Gracias. Y a nuestros aliados de gran corazón, Raquel Ríos Accesorios, para accesorios para damas, caballeros y niños y más. Arroba Raquel Ríos Accesorios y Brillos Miami. Arroba Brillos Miami. Ahí está Jessica Zambrano para todo lo que deseen. También es el momento, señores, de comprar su propiedad.
Sí, señores, recuerden que alquilar es una opción, pero es el gran momento de comprar su propiedad. Tenemos una época, recuerden que en el momento negativo resultan las cosas positivas y resulta ser que el coronavirus nos está trayendo las tasas de interés más bajas. Así que aprovechemos esa oportunidad del mercado y saquemos fiestas, señores, actuemos rápido. Así como ese hand sanitizer que se nos va de las manos, bueno, aprovechemos, no dejemos que se nos escape esta oportunidad y contáctenme inmediatamente a través de sisepuedepcl@gmail.com o jvendanorealtor. Trabajamos un equipo disciplinario y estamos, bueno, la empresa de título, los abogados, los contadores, todo. Usted sale de ahí con todas esas preguntas que son razonables, que tenga todas esas dudas, los miedos los tomamos de la mano, porque sí es muy razonable que usted tenga las dudas, es ese dinero que usted va a invertir para comprar su propiedad, pero todas esas preguntas se las respondemos y sale con esas llaves de su propiedad. Y agradecidos nuevamente por todos esos mensajes maravillosos que tuvimos dentro de esas redes a través del post de el cumpleaños de Nelson Bustamante, el embajador de Dr. Yasso Miami Joseph Smile como fundación, que cumplió años el día de ayer. Nuevamente, feliz cumpleaños, Nelson Bustamante. Aprovechamos también de felicitar a la doctora Gladys Núñez, que estuvo de cumpleaños, a mi sobrino Juan Andrés, que también estuvo de cumpleaños, y felicitamos también, es para el 14 de marzo, pero aprovechamos y lo coliamos de cumpleaños a Jeremías Pestana Vieira, que cumplió años, y a todos los médicos en Venezuela que celebraron su día el 10 de marzo. Entonces, bueno, estamos de fiesta. Increíblemente que así va la vida. Unos asustados por esta situación del coronavirus y otros, por otra parte, celebrando. Y aquí celebramos una oportunidad espectacular, señores, porque con él también aprovechamos, nada es casual que tengamos este entrevistado tan espectacular el día de hoy, nada más y nada menos que un motivador que nos surgió de la nada, señores. Y vamos con él a tocar este punto. El cómo manejamos esta angustia con respecto al coronavirus y muchos otros puntos vamos a aprovechar, así que anoten sus preguntas porque lo tenemos en una hora, es poco, pero ya estás invitado para muchos más programas porque gracias. Ya esto va a ser para ti. Le damos la bienvenida a Milton Olave. Gracias. De Colombia para el mundo, como de digo Colombia yo. Colombia para el mundo, así es. Este conocimiento, yo digo que nada es casual en esta vida, uh-huh, y tus padres fueron sabios, uh-huh, en tomar ese barco, uh-huh, ese es. Barco que tú creías que era de paseo. ¿Te acuerdas? Oh my God. Tan inocente. Hiciste mi tarea. Hiciste tu tarea, oh my God. Yo pensaba que era un paseo, pero después me sorprendieron, me dijeron, toma esta. Si eres mexicano, toma esta chamarra o toma esta chaqueta, ¿cierto? Y póntela porque esto no es un paseo. Aquí te quedas en los Estados Unidos. Eso fue hace 40 años. OMG. O sea que saquen ahí sus cómputos y ya sabemos la edad de Milton. Así es. Qué bueno porque si hubieses estado en Colombia, bueno, te hubiésemos buscado en Colombia, pero así te tenemos en todas partes del mundo, porque esa sapiencia y ese conocimiento lo necesitábamos, ¿no? Para que ayudaras a muchas otras personas como lo estás haciendo hoy por hoy. Así es. Hay un dicho que dice, ya que mencionas eso, que si uno quiere que Dios se ría, cuéntale tus planes, ¿cierto? Entonces Dios tenía su plan y aquí estamos indudablemente impactando lo que yo llamo el conocimiento, pero la percepción del ser humano, ¿cierto? Me imagino que hemos escuchado que no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante lo que sucede. Hoy en día, ya que estamos hablando del virus, el coronavirus, hay muchos que están alarmados, pero también por el otro lado hay muchos que están viendo oportunidad. Mira, fíjate, no estoy diciendo vete para Disney World, pero vacaciones muy baratas, muy económicas, en fin,
es la perspectiva que le brindamos a las situaciones. Pero quería mencionar eso porque estamos en esta crisis y yo creo que la persona que va a ganar es la persona que puede ganar el juego de la interpretación. ¿Cómo interpretamos todo esto? No se trata de escondernos, alarmarnos hasta el punto que no salimos de la casa. Hay personas que ya están diciendo, no salgo de mi casa. Bueno, ¿hasta cuándo? Yo creo que la mejor línea de defensa es una buena ofensa. Me encantan tus wipes, te veo bien preparada, ¿cierto? Entonces, quería mencionar eso para que aquellas personas que están por fuera, quiero que sepan de que, hey, es una situación, está aquí para pasar, está aquí para enseñarnos algo. Eso sí, el minuto que tenemos en esta vida, ¿cierto? Porque también vemos el otro lado, Yulisa, personas que lastimosamente han muerto. Entonces, para mí es, wow, de verdad, hay amenazas alrededor de nosotros cada rato. ¿Y cómo es que nosotros podemos comenzar a vivir la vida ya? Atrevernos a lanzarnos, progresar, en fin. Creo que estoy diciendo lo que llaman los niños en inglés TMI, too much information. ¿Pero qué piensas tú de eso? Me encanta porque acabas de decir algo que forma parte de esa inspiración que estás trayéndonos tú como motivador. Nos encerramos en la casa. Nos están diciendo, sí, hay un virus, Uh-huh, claro. No es mentira. Claro, una realidad. Es una realidad, uh-huh. Pero ¿cómo lo llevamos? Uh-huh. Sí. Tú, Milton Olave, eres motivador, pero también eres humano. Total. No tienes deuda. Tú no tienes nada que pagar. Así es. Porque tú te dijeron, tú eres motivador y ya tienes tu conocimiento y tú no tienes luz que pagar, tú no tienes cable, no tienes ningún servicio y es absurdo que piense así una persona. Claro. Entonces, todas las personas que trabajamos, uh-huh, tenemos biles que pagar. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace ese ser humano con las cuentas que tiene que pagar basados en una situación que es real? Mira, hay un virus, uh-huh, y ¿qué te dicen ahora? Guárdate en tu casa todo este tiempo. Uh-huh. O sea, no vas a trabajar más nunca. Uh-huh. ¿Cómo enfrentas tú esa situación? ¿Qué haces ahora? Sí. Es cierto lo que estás diciendo. Sí. Entonces, prepárate. Uh-huh. Enfréntate a eso, pero de la mejor manera. Así es, así es. De nuevo, yo puedo correr con la energía. Y escúchame muy bien, los que están en este momento que son fáciles de influenciar. ¡Ojo! Quiero ser muy sensible. Tenemos una pandemia, una situación. No estoy diciendo que no es una situación a la cual debemos de escondernos ni no ponerle atención. Claro. Eso sí, no debemos de apagar los motores, no debemos de dejar de hacer porque la conciencia en calle es, hay eso, hay lo otro. Y posiblemente este no es el mejor ejemplo, pero me recuerda mucho cuando, digamos, yo vivía en Nueva York, en New Jersey, y cuando nevaba, oh, no voy a hacer esto porque nevó. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver el que haya nevado con el que tú vayas al trabajo? Mucha gente se levanta, se ponen sus botas, su bufanda, sus guantes, su chaqueta y se van a trabajar. Y ahí es donde yo creo que volvemos otra vez al juego de la interpretación. No es lo que pasa, sino cómo vas a reaccionar ante lo que pasa. Y cómo es que podemos, como se dice por allá, semillar el doble. Tener esa mayor cautela, como tú lo haces, de nuevo, de protegernos. Decir, ok, aquí voy a pasar por una tormenta, pero voy con sombrilla, voy con paraguas, dependiendo cómo lo llames. Aquí voy con todos los elementos que me van a llevar a lo largo de esta tormenta. Y voy a sobresalir. Muy similar a que cuando estamos en un avión y el piloto nos dice, hey, abróchate el cinturón, que ahí a las 5 millas tenemos una turbulencia que hemos observado. ¿Qué haces? Te abrochas el cinturón, rezas un Padre Nuestro, si eres de la gallada de los espirituales como yo, y traspasas y pasas al otro lado. Yo creo que son aquellas personas que van a poder navegar, progresar hacia adelante y lamentablemente son aquellas personas que van a tener una gran oportunidad, Yulisa, de sobresalir, antesalir ante lo que ellos están haciendo, porque también sabemos que muchos van a frenarse, van a parar de hacer, mientras que ellos paran, otros van a hacer, se van a adelantar. De nuevo, hay que protegernos, claro, pero ¿que hay que frenarnos totalmente? Claro que no. Pero me voy a algo que tú has vivido. Y no se llamaba coronavirus, uh-huh, pero tú viviste un coronavirus, uh-huh, en tu época. Así es. A ti, y yo quiero poner este ejemplo, uh-huh, y tú le vas a poner el nombre. Okay.
tu coronavirus en ese momento. Porque cada quien en su época tenía el coronavirus que le correspondió. Así es. Y se nos ha olvidado. Lo que sucede es que, claro, lo masivo de las redes, lo masivo de la información, el cómo nos están abordando y el pánico que ha adentrado esta información, por supuesto, que genera toda esta debacle que está sucediendo, y es muy cierto. Pero luego de que llega, ay, estos 8 años maravillosos que nos trae aquí a los Estados Unidos, a New Jersey. A Milton Olave, en un barco, Bahamas, encuentra a una persona llamada Lidia. Yo voy saltándome la historia y luego tú contextualmente tú nos vas ubicando. Así es. Suena un nombre que para quienes no lo conocen, Tony Robbins. Tony Robbins, ya, claro que sí. Iba a presentar un seminario que costaba $700. Para ese entonces, bueno, y para hoy, para quienes no lo tienen, es mucho dinero. Claro. Y Milton Olave tenía que ir a este seminario, pero no contaba con estos $700, señores. Pero Lidia le dice a Milton, tú tienes que ir a ese seminario, consigue esos $700. Sí, ese era el coronavirus de Milton. Él tenía que ir a ese seminario. Señores, se le iba a acabar la vida a Milton si no conseguía esos $700. A la edad de 21 años, imagínate, hace 27 años. Entonces, hay situaciones en la vida que sientes que se te va la vida, literalmente hablando, si no consigues algo. Entonces, los esfuerzos y las situaciones, según la óptica, como uno los vea, suceden en cualquier etapa de la vida. Claro. Innumerables situaciones, se llama el coronavirus del divorcio, el coronavirus de la bancarrota, el coronavirus de la depresión, acaban de soltarme mi trabajo, me estoy poniendo de más edad, wow, el coronavirus que ataca la mente, yo creo que ese es el coronavirus más grande, aquel que nos frena, y para mí en aquel momento, a la edad de 21 años, yo dije, tengo que ir a este evento, y fíjate, algo muy interesante, que yo acababa de graduarme del college, Montclair State University, nutrición y dietética, y como dicen entre comillas, pensé que estaba preparado, hasta que me encuentro a esta chica pequeñita de unos 5 pies 2 pulgadas de las Bahamas, Lidia, en West Orange, New Jersey, y ella muy animadamente está entusiasmando a otro grupo de mujeres. Yo me acerco con un colega y ella me dice, al fin de esos 20 minutos, me dice, tienes que ir a la charla. Yo digo, ¿cuál charla? Obviamente entendiendo, pero haciéndome loco, ¿cierto? Porque pues el ser humano, por la mayor parte, a lo que le conviene, muchas veces esconde la mano. Y yo quería esconder la mano porque la realidad para mí era, yo no tenía $797. Pensaba que el hecho que ya me había graduado de la universidad ya estaba codificado para ser exitoso. Y ella me dice, mira, no, esto no es para el hoy. Esto es para el mañana, down the road, cuando llegues a tener mi edad, que en aquel entonces yo tenía 21 y ella estaba en sus 40, y me entusiasmó, pero conectó tanto conmigo que yo dije, tengo que conseguir este dinero para ir a este evento. Hay un dicho dentro de nuestra raza latina que dice que la peor diligencia es la que no se hace y la que no atendemos. Yo quería algo mejor, superior en mi vida, y logré crear esa neuroasociación que yendo a este evento iba a recibir una idea, porque se dice por ahí que es una idea que puede cambiar tu vida, es decir, una idea que pones a la marcha. Y wow, mencionas esa historia y como que se me aguan los ojos, porque a veces yo pienso, ¿qué hubiese pasado si no me hubiera pellizcado lo suficiente para conseguir esos $797 de mis padres? Que aún me sentía culpable, imagínate, hace 27 años, si $797 son mucho hoy, imagínate hace 27 años, me sentía culpable, ¿cómo les voy a quitar dinero? Uno maneja una rastra, un camión, la otra trabaja en Dunkin' Donuts. Estoy hablando de mi mamá, ¿cómo carachas le voy a ir a prestar dinero, que me presten dinero? Pero el deseo le pudo a la limitación. Y cuando el deseo le puede a la limitación, los obstáculos se desaparecen. Ay, repite eso. Cuando el deseo le puede
a la limitación, los obstáculos se desaparecen. En inglés la frase que dice, when the goal is bigger than the limitation, you know, you're willing to do whatever it takes. Estás dispuesto a llevarte hasta el fin, a hacer lo que tengas que hacer. Y eso, fíjate, algo interesante, porque hay un dicho que dice que cómo haces algo es como haces todo. Eso se traslada a todas las áreas de tu vida. Que cuando te veas pasando por una situación, tú dices, espera un momentico, yo ya comencé a formar el músculo de la determinación, disciplina. Yo ya soy fuerte emocional, mentalmente, y eres capaz de sobresalir antes de salir ante cualquier situación. Pero tienes que empezar, tienes que retarte, tienes que dar un paso. Hay un dicho que dice que, ¿cómo es que fortalecemos la mente? Ve y lánzate a hacer algo que te asusta. ¿Qué te asusta? Bueno, estoy en ventas. Hacer una llamada. Perfecto. Voy a 5. Ponte la meta que hoy vas a hacer 5. ¿Qué te asusta? Hablar en público. Perfecto. Simplemente ve a ese salón y preséntate. Hola, soy María, soy Mario. Haz y confronta aquellas cosas que te asustan y vas a ver que lentamente lo que siempre te ha mantenido atemorizado se va. ¡Qué maravilla! Sabes que te adelantaste, es algo que hago con mis entrevistados, ¿no? Oh, sí, que okay. Justamente esa frase. Te leí la mente, mujer. Estábamos sintonizados. ¡Qué te leí maravilla! La mente. No, de aquí te pido los números de la Loto antes de que termine la entrevista. Oh, my God, okay. La jugamos tú y yo, que para ganarnos la los dos. Claro que sí. Y definitivamente de eso se trata, de que el ser humano se inspire y se motive. Porque si no, el mundo te come. Así es. Porque imagínate encerrarse y decir, no puedo. Y sí se puede, el poder de caer y levantarse, de eso se trata. Total. Y aquí vamos, porque cuando uno la está pasando bien, el tiempo corre demasiado rápido. Entonces, adelantándonos un poco, cuéntanos, fuiste al seminario, Milton. Fui al seminario. Y en ese seminario comencé totalmente hacer una transición en el área del pensamiento. Mi libro favorito habla que es dentro de la renovación de la mente que el ser humano cambia. Comencé a verme diferente. El self-concept, ¿cierto? Cómo yo ya me veía, era diferente. Ya no tenía la psicología de empleado. Yo ya, desde ese momento, ya me veía en tarima. Ya me veía impactando vidas. Por eso es que hablamos mucho de estos mapas de sueño. Hablamos del plano de la visualización, de que debes de comenzar a visualizar aquella cosa que tú mayormente deseas. Vivimos en dos planos. El plano de la visualización, así es que me veo, y alimentando esa visión, alimentando esa visualización, en otras palabras, decretando, afirmando, hey, ya soy esta persona, rápidamente te conviertes. Es algo increíble de que personas desde Helen Keller, Tony Robbins y todos los grandes que han venido, Napoleón Hill, en su libro, Piense y Hágase Rico. Yo comencé a pensar diferente y comencé, fíjate, algo muy interesante. Aquí es, este es el conflicto más grande. Comencé a juntarme con gente diferente. Hay un dicho que dice que ama a tu familia, pero selecciona tus amistades. Ama a tu familia, right? Pero selecciona con quién te juntas, con quién cuento y a quién suelto. Se convirtió en mi mantra. Con quién cuento que puede aportar, edificar esta plataforma, mi próximo nivel. Y a quién lamentablemente tengo que soltar. Y muchos de ellos tuvieron que ser familiares. Obviamente no los puedo cambiar. Los amo. Hoy el Facebook comienza. Hoy, sí. Hoy. Pero comienza la limpieza de Facebook. Es algo tan real porque alrededor de nosotros hay personas que nos quieren proteger más de la cuenta. Y esos son nuestros padres, nuestros hermanos. Pero ¿para qué te vas a lanzar a hacer eso? ¿Por qué no mejor lánzate por lo seguro? Y de repente lo que pasa es que viven toda una vida y no se dan cuenta que las oportunidades le tocaron su puerta. Simplemente no las atendieron. Entonces, por eso para mí es clave. Y aún hoy en día, a la de 48 años, el con quién cuento y a quién suelto es lo más real. Porque así como puedes subir con las personas correctas, puedes bajar rápidamente con las personas incorrectas. Tu entorno te impacta. Necesitamos personas alrededor. Aún ahora con esta situación, personas que totalmente atiendan esta crisis con un pensamiento positivo, que edifiquen toda esta situación. Porque si tú dices, no, a mí me va a ir bien, todo va a ser bien, pero la otra persona, otras palabras, tu pareja o tu cónyuge o tus hijos, no, seremos los próximos que vamos a morir.
No sé si yo quiero estar en ese bus con esa persona o en ese paseo de Miami a Disneyland 3 horas hablando con una persona negativa. No. Sí, es muy cierto. Yo tuve una conversación en estos días con una persona que dije, no puedo creer que esta persona piense así, y me sorprendió. No pensaba que, no, es que es una pandemia, hablando del coronavirus, porque es el tema que definitivamente es el que mueve ahorita a mucha gente. No, y de verdad es una epidemia y esto va a ser mundial. Y yo, me sorprendió y yo decía, pero no podemos entrar en pánico y es triste. Y dije, no, tú no vas a cambiar el concepto de esa persona, la vas a querer, pero desde lejos, Ulisa, y chao. Así es. Y definitivamente, X. Así es, y así es. Y hay que tener mucho cuidado, y no solamente en el ahora, pero yo creo que en el ahora, fíjate algo, que vamos a hablar de fortalecer los músculos de la mente. Yo creo que debemos de empezar con lo que está pasando, porque imagínate, si podemos ir más allá de la pandemia en nuestra mente, si podemos vencer, derrotar la conversación inferior, ojo, ¿es una situación real? Claro que sí, pero es tan real y tan poderosa como yo le dé el poder. En otras palabras, yo le puedo dar poder a esa conversación o quitárselo. No estoy diciendo que no está presente, está presente, pero yo no le voy a dar poder a su presencia. Yo voy a resaltar otras cosas, porque fíjate una cosa, si traspasamos esta situación, ¿qué va a pasar cuando tengamos que hacer otra situación? Va a ser más fácil, ¿cierto? Entonces, porque uno ya se probó a sí mismo de que si uno pudo sobresalir ante la conversación general, todo lo que en la calle dice, oh my God, OMG, las cosas están malas, tú puedes ir más allá de esa conversación, tú puedes sacar tu negocio, tu visión, tus ventas, tu vida hacia adelante. Y muchas veces estas situaciones llegan para probarnos, pero para hacernos mucho mejor, para hacer que la mejor versión de nosotros surja, salga, atienda, confronte y vaya más allá, para cuando tengas que tomar las decisiones que también van a impactar tu vida, como posiblemente el fin de un matrimonio, o posiblemente la decisión de, ¿será que empiezo de nuevo? ¿Me lanzo una bancarrota? ¿Qué hago? ¿Será que, en otras palabras, los famosos miedos que frenan al ser humano? Y si podemos vencer este miedo en nuestra mente, ¿qué se dice en los otros? Vas a mirar esas situaciones, vas a decir como dicen los gringos, no sweat, baby, move out the way, I got this. You know, I got this. Esto es mío, muévete del camino, yo tomo la decisión, sí, acá. Definitivamente. Yeah. Entonces, vamos a aprovechar este momento, tus puntos de contacto, Milton, para aquellas personas que quieran saber más de ti, conversar contigo, seguirte, ¿cuáles son? Bueno, mira, pues interesantemente, entonces, les voy a dar una página web, porque hoy en día estamos haciendo un evento, entre tantas cosas, con un colega que tú conoces, Raúl González, un evento que tiene que ver con darle fuerza al latino emprendedor, agente comercial, dueño de empresa, y ese evento llega a abril 24-25, y la página web es simple, el número 3, percent, P-E-R-C-E-N-T, percent, latino.com. 3, número 3, percentlatino.com. Van allí, van a poder encontrar toda mi información de contacto, pero posiblemente encontrar una manera de ser parte de esta revolución, de esta manera de pensar, de cómo es que tú puedes fortalecerte en el ahora y cómo es que al fortalecerte personalmente eso te puede impactar en el área financiera, en el área de tu negocio, en el área física, en el área espiritual. En fin, hay un dicho que dice que las águilas vuelan con águilas. Jamás vas a ver, y si lo ves, tú vas a decir, oh my God, un águila en un gallinero. Simplemente no existe. Águilas con águilas, gallinas con gallinas. Y esta es una oportunidad para que la gente venga y estén con 225 más águilas. Personas así como tú y yo, que creemos que mañana va a ser mejor, que tenemos todo lo necesario para surgir con algo grande. Y ya te hago esa invitación. Tres, número tres. Percent, P-E-R-C-E-N-T, latino.com. No te lo puedes perder, abril 24 y abril 25, en Miami, entre tantas cosas. Ajá, entonces cuéntanos un poco más de este evento. Este evento, pues fíjate, a la edad de 21 años,
okay, para conectar los puntos, fui al evento con Tony Robbins. Nunca paré de ir a eventos. Reconocí que totalmente para surgir con cosas grandes, que es leer libros, que uno puede heredar conocimiento. Estos escritores que se han demorado años o llevan toda una trayectoria, uno lee estos libros, uno va a estos seminarios. Entonces, este seminario tiene que ver con todos los resultados que he podido generar, porque he hecho sobre 5,000 seminarios, le ha ayudado a empresas pequeñas, medianas, lo que llamamos pymes, y grandes, a generar en exceso de $750 millones. Yo creo que el seminario en sí toca tres puntos. Cómo salir del estancamiento, que es el área del mindset, el área psicológica. La segunda es cómo optimizar. En otras palabras, cómo sacar mejor uso de ti, de tus recursos. Y la otra tiene que ver con herramientas, ventas, marketing. En el hoy en el 2020, estamos viendo que realmente las reglas del juego para crecer un negocio hoy en el 2020 son muy diferentes, digamos, a cuando yo empecé en 1999. Tenemos tecnología, tenemos internet. Entonces, este congreso es un congreso que une estos tres puntos. ¡Ojo! Para el hispanohablante. Dios me habló, tienes que hacer esto para el hispanohablante deseoso de surgir con cosas grandes, salir adelante y querer hacerlo por las razones correctas. Porque si lo hago, mi familia surge. No se trata de herencia, se trata de legados. Como yo, como padre, como yo, como empresario, puedo lanzarme y hacer una serie de actividades diferentes a las que he hecho para crear un resultado diferente. Y de eso se trata 3% Latino Business Conference. Y Einstein lo dijo mejor. Einstein, Alberto Einstein, si lo conocen. Y no es el señor que vende camisetas en el Dolphin Mall. Ojo, Albert Einstein, para que no vayan y lo busquen en el Dolphin Mall. Okay. Albert Einstein, okay. Él siempre hablaba que el principio y el fin de la locura es el querer algo diferente, pero seguir haciendo lo mismo. Right? In English, it sounds very cool, you know. You know, insanity is expecting, you know, different results, but you continue to do the same thing. Y aquí es donde yo quiero, con mucho amor, Julissa, sacudir a nuestra audiencia y decirle, hey, buddy, ¿quieres algo diferente? Debes de empezar a hacer algo diferente. Así de simple. Qué espectacular, de verdad. Entonces, 24 y 25 de abril. En Miami. Y el contacto es la página 3%. Formula, no, 3% Latino, perdón, 3% Latino, y también nos puedes llamar al 305-466-7000, muy fácil, 305-466-7000, y fíjate, se me ocurre algo, el próximo jueves tengo un evento en vivo gratuito, nada más y nada menos que con Raúl González. Ay, nuestro querido Raúl. Yes, de Univision. Y si quieres ser parte de este gran evento, ven y comparte 2 horas con nosotros. Te aseguro que se te va a pegar algo bueno. Codéate con nosotros y vas a salir diferente en tu pensamiento, en tu nivel de accionar. Es un evento que estamos haciendo en el Doral, entre tantas cosas. Y si quieres ser solamente uno, porque solamente tenerse 60 personas, de 60 personas, llama ya mismo, 305-466-7000, déjanos un mensaje y mi equipo te va a atender. Perfecto, entonces ya saben, qué excelente. Raúl González, apapachos gigantes, porque Raúl es embajador de Dr. Yasso Miami, Joseph Smiley, de verdad, como digo yo, un heart with feet, un corazón con patas, un hombre maravilloso y feliz de que esté contigo en esta labor también. Así es. De verdad que increíble ser humano. Así que excelente oportunidad el próximo jueves de vivir esta experiencia con Milton Olave y Raúl González. Milton, hay algo que hago con mis entrevistados y no vas a hacer la excepción. Yo digo que la única forma de tirar la toalla es en la playa, pero muchas veces hay personas que tienen esa nube gris, púrpura, negra y situaciones fuertes en la vida y sienten que todo se acabó, que la vida no tiene sentido. ¿Qué les dice Milton Olave? Esto no es a manera de obligatoriedad, sino quien quita que quien nos esté escuchando a través de nuestras plataformas, que el programa queda increíblemente, y nuestros escuchas puedan estar pasando por una situación fuerte, Milton les llegue. Sí. Entonces, ¿qué les dice Milton Olave para cualquier escucha que pueda estar pasando claro una situación sí. X, claro sea cual sea? Sí. Claro que sí. Sylvester Stallone.
muy conocido como Rocky. Él habla y él tiene su gran historia de éxito, ¿cierto? Rechazo. Pero él dice, no es cuántas veces caes, sino cuántas veces estás dispuesto a levantarte. El caer, obviamente, es algo que sucede, pero el quedarte abajo, en otras palabras, es una opción. Tú puedes quedarte abajo o surgir con un resultado mucho más grande. Y fíjate, desde un punto de vista espiritual, yo creo que Dios, y te digo porque a mí me ha pasado donde yo digo que he sido retado. Y en el momento que yo cambié la interpretación de que el mundo está contra mí porque las finanzas no salen, que el evento no sale o lo que sea, yo comencé a transformar esa creencia y decir, no. Es que posiblemente Dios está viendo algo en mí donde Él quiere que me comprometa más. Sea que Él quiere que yo sea un poco más fuerte espiritual. Sea que Él quiere que yo me acerque más a Él, ¿cierto? Entonces comencé a ver que aquellas cosas que no salían como tenían que salir eran por algo, era para fortalecerme, para mejorar mi punto de vista, para tomar una mejor decisión en el futuro. En otras palabras, yo comencé a adoptar todos estos fracasos, y créeme que en estos 48 años he tenido muchos fracasos financieros, de relación de pareja, en fin, un sinónimo, pero yo nunca me sentí fracasado. El fracaso, como se dice en inglés, it's a situation, es una situación, it's an episode, no una persona. El fracaso no es una persona, tú no eres fracasado. En tu identidad, tú no eres esa persona. Has pasado por una situación, tal como todo mundo pasa. Mañana llueve, pasado mañana sale el sol. Quiero que sepas de que hay un día más brillante que se acerca, y como tú vayas percibiendo y animándote por dentro, diciéndote, oh my God, esto es una oportunidad simplemente para fortalecerme más. Esto no es una oportunidad para caer, para dejar de existir, sino esto es una oportunidad para yo hacer las cosas de una manera mejor. El mundo no está contra, sino que el mundo ocurre contigo y ocurre a tu favor. Pero como en muchos de los casos, no va a ser la perfección. Y ahí es donde yo creo y le presto esta frase, que en paz descanse, a Wayne Dyer. Wayne Dyer, oh my God, los que conocen de Wayne Dyer, él siempre decía, cambia tus pensamientos, cambias tu vida. Cambias cómo ves las situaciones y vas a cambiar cómo ves la vida. Cuando tú ves todo desde un punto de vista diferente, tienes ese out of body experience, donde te sales de tu mente, te sales de tu cuerpo, y tú miras la situación de esta persona, tú dices, oh my God, espera, ahí lo que tienes es oportunidad. Y hablando de eso, ¿sabías una cosa? La ley del contraste nos dice que en el momento que nosotros creamos que estamos pasando por una situación muy, 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 muy estorbosa, muy, muy, muy amarga, piensa en la persona que en este momento se encuentra en un país donde no tiene comida, no tiene techo, no tiene protección. Y dime ahora, ¿qué tan significante es tu situación? En otras palabras, damas y caballeros, al fin del día es cómo nosotros controlamos, orientamos, y cuál es el alimento que nosotros le damos a nuestra mente, y el reforzamiento, y cómo nosotros nos edificamos, y cómo reconocemos de que esto que está sucediendo ahora, como se dice, también tiene su fecha de expiración. Si un galón de leche se expira, tu situación también tiene su fecha de expiración. Quiero que estés expectante de que esa situación, por muy estorbosa, por muy negativa, por mucho que te moleste, tiene su fecha de expiración, y conforme tú lo veas, esa fecha se acelera. Bravo. Yay. Sí se puede el carro. Sí se puede. Oh my God, me encanta tu slogan. Sí se puede. Y yo creo que eso debe ser un mantra, una afirmación, donde todos los días nos levantamos, nos miramos en el espejo y decimos, sí se puede, hoy voy, hoy soy. Y por medio de ese tipo de diálogo, retroalimentación, ¿qué no vas a poder hacer? Vas a poder lograrlo todo. Y eso es lo que vamos a hacer en 3% Latino Business Conference. Latinos instruyendo a latinos a ir a su próximo y merecido nivel. Y ahí vamos con eso. ¿Por qué hay que ir a esa conferencia 24 y 25 de abril? Mira, qué pregunta tan excelente. Yo quiero, te iba a decir, bueno, pues si no te está yendo bien, debes de venir. No, esa no es la razón. Pero debe ser una razón. Todos tenemos un estándar en la vida. Creo que también íbamos a hablar de estándares en el día de hoy. Y yo creo que
Si tú logras alzar la mirada un poquito más, vas a lograr identificar que posiblemente has dejado la mejor versión en ti oculta en un closet. No has salido. Esa mejor versión está ahí. Simplemente por X, Y razón, nadie te ha incentivado, nadie te ha tocado el botón correcto para que esa versión salga. Entonces, ¿quieres ser mejor? En otras palabras, hay un dicho que dice que para nosotros poder hacer y tener, hay que comenzar a hacer. Ser, hacer y tener. Entonces, si quieres ser una mejor persona, ser un mejor ejemplo, comenzar a ser codificado de tal manera que tus hábitos cambien, para que comiences a hacer cosas diferentes, ¿ok? Para que comiences a arriesgarte, para que comiences a progresar, para que comiences a hacer la derrota a tu amigo, para que comiences a decir, ok, el fracaso está aquí para servirme, no para frenarme. Si quieres hacer cosas diferentes para después tener lo que mayormente mereces, esa es una de las razones por la cual debes de venir a 3% Latino Business Conference. Entre tantas cosas, si eres un agente comercial que quieres vender dentro del top 3%, quieres sobresalir, quieres llevar la delantera en tu industria, sea que hagas multinivel, vendas bienes raíces, seguros, sea lo que sea, o tengas una zapatería aquí, digamos, en Hialeah o en cualquier lugar, vamos a enseñarte cómo correr tu negocio de una manera extraordinaria. Y finalmente, la razón es simplemente porque, mira, hoy en día yo tengo 48 años. Yo estaba pensando esta mañana, yo decía, oh my God, en 20 tengo 68. Y yo pensaba en qué es lo que yo quiero dejar, no solamente en términos físicos, pero también en ese fabuloso legado. ¿A quién quieres enseñarle a ser mejor? Que, para que cuando tú te vayas de este planeta, te sientas cómodo, te sientas bien de que hiciste lo necesario para equipar, capacitar a aquellos en tu familia, sean tus hijos e hijas, para que ellos tengan la vida extraordinaria que se merecen. Y yo creo que como latinos, muy independientemente de qué país seas, yo creo que tenemos que comenzar en cómo podemos tener una vida extraordinaria. ¿Cómo podemos salir de los mitos que nos enseñaron allá? Yo tengo amigos de Colombia que ellos dicen, no, pero es que eso es para ustedes, los gringo hispanos que llevan en los Estados Unidos. Y yo los escucho y digo, oh my God, qué mentalidad tan llena de derrota. El éxito, la excelencia y la vida extraordinaria, eso es para todo mundo y en especial para la persona que elige desde ahora. Es tu responsabilidad elegir. ¿Qué quieres? ¿Para dónde vas? Y allá en 3% Latino Business Conference te vamos a dar las herramientas simplemente para que llegues más rápido, de una manera más poderosa y celebres por lo grande. ¡Bravo! No dudes entonces ir 24-25, 3% Latino, la página web. .com. ¿Y el contacto telefónico? 305-466-7000. Y eso es también para que vengas y seas uno de los primeros 60 en compartir un tiempo único. Entre tantas cosas, te invito a ti también, Yulisa, el próximo jueves 19 me parece, en el Doral a las 6 p.m., una conferencia empresarial. No te la pierdas. 305-466-7000. Llama ya. Así es, Milton, obligatoriamente a llamar todos, ya, así es. Con esa voz, así es, si no, pao, así que es. Así es. Milton, antes de despedirnos, los micrófonos son tuyos para que los escuchas puedan recibir tu mensaje antes de decirte bye. Oh my God. Pero ya oh my sabes God. Que sí se puede, el poder de Cariel levantarse es tu programa para toda esa información que tienes durante el año. Así es. Bueno, y acabas de tocar algo muy interesante, el poder de levantarnos. El 2020, muchachos, damas y caballeros, no es el comienzo de un nuevo año, es el comienzo de una nueva década. Comencemos a pensar, no en qué es lo que quiero este año, sino qué es lo que quiero para el resto de mi vida. ¿Cómo puedo programar? ¿Cómo puedo poner bajo el plano la visualización? ¿Dónde me veo aquí a los 30, 40 años? Y te pregunto, ¿cuándo ahora es el mejor momento para empezar? Toda gran jornada empieza con el primer paso. No hay que ser excelente para empezar, pero hay que empezar para ser excelente, damas y caballeros. Nunca va a ser el momento perfecto. Es ahora, no es cuando tengas el dinero, cuando se aparezca la pareja ideal, no es cuando bajes las 20 libras o subas las 20 libras de músculo. Es ahora, damas y caballeros, porque sabes una cosa, tu película se sigue escribiendo. Y lo que mayormente quiero para ti es que cuando ya llegues al final, tú mires hacia atrás y digas, no fallé en tomar ni un paso. Me lancé, me arriesgué, di los pasos,
¿Todos fueron exitosos? Claro que no, pero totalmente valió la pena, como dice Mark Anthony. Lánzate ya, 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 ya. Pues Milton Olave, así que escúchenlo, es un gran motivador. Y nada es casual, señores, en estas épocas, que ese mensaje les llegue a cada uno, un regalo de sí se puede, el poder de Caria levantarse. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yulisa, y te felicito, mujer, por ese emprendimiento que le llevas a estas miles y miles de personas que son dichosos y dichosas de escucharte a ti, mujer. Sé que tu corazón está, hablas de un corazón con paticas. Yo creo que tu corazón tiene paticas y va en patines, porque tú tienes totalmente el corazón bien puesto y estás impactando muchas vidas de una manera muy rápida. Te felicito. Agradecida por esas palabras. Bueno, y acabó con el estudio, es nuevo. Ya se lo cobraremos a Milton, porque con esa fuerza nos va a acabar el estudio, señores. Edgar Congo de Paredes, fue Milton Olave, no fui yo. Señores, muy agradecida de verdad por esta entrevista, y que les queden esas palabras de Milton Olave. Un gran, gran motivador, de verdad. Y señores, de verdad hay que escuchar, no entremos en pánico. El mundo está hablando, las situaciones que están aconteciendo a nivel mundial también nos hace reflexionar muchísimo sobre todo lo que tenemos que cambiar y transformar en nuestras vidas, pero es para positivo realmente, y hay que accionar. Algo que dijo Milton, y como máster en programación neurolingüística, de verdad que siempre me ha llamado muchísimo la atención esa premisa. Si queremos situaciones diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo, de verdad que... Y no podemos ponernos bravos de que, mira, pero ¿por qué no estamos viendo resultados diferentes y venimos haciendo lo mismo? Tenemos que de verdad hacer cambios para ver resultados diferentes. Pero si no comenzamos a hacer los cambios, jamás vamos a ver los resultados diferentes. Gracias, de verdad, gracias por estar presentes en Sí se puede, el poder de Cari levantarse. Y aquí vamos con nuestro hand sanitizer y con nuestro wipe, tomando de verdad las precauciones que se deben. Agradecidísimas por estas precauciones que tiene Pangie FM, la radio del futuro que se escucha hoy. Y recuerden, no puedo dejar de decírselos, es el gran momento para invertir. Toma ventaja de estos intereses tan bajos, que es increíble, señores, porque sí, recuerden que la bolsa de valores está viviendo momentos diferentes debido a esta situación del petróleo, debido al coronavirus, y esto se está viendo también en lo que son los intereses de los bienes y raíces. Así que aprovecha este momento para hacer tus inversiones. Aquí tenemos, ay, déjame pelar los dientes aquí porque son momentos de paparaxis. Aquí está nuestro productor. Esto es en vivo. Se debe a que cuando uno es estrella, esto sucede porque estamos en vivo, señores. Y aprovecha e invierte. Viene el momento de los taxes. Si bien tuviste que hacer tu inversión en renta, pero recuerda que ya es importante el momento de ese crossover para hacer la compra de tu propiedad, pero hazlo de manos de profesionales, porque hay muchas estafas. Entonces estamos aquí para asesorarte, somos un equipo multidisciplinario, vamos desde los realtors, abogados, está una broker maravillosa, estamos las empresas de título, estamos los contadores. De verdad, por favor, asesórate, y vamos a tomar ese miedo de la mano, te vamos a responder todas las preguntas, es el momento. Vamos a invertir ese dinero de tus taxes y vamos a multiplicarlo para que logres tener las llaves de tu propiedad. Sí se puede, pcl@gmail.com, jvendanorealtor@gmail.com, y te vamos a ayudar. @ríos, Raquel Ríos Accesorios, y @brillosmiami para todo lo que necesites en regalos. Recuerda que son emprendimientos hechos a manos. Vamos a ayudar a toda esta gente maravillosa. Son aliados de gran corazón. Pangie FM, la radio del futuro que se escucha hoy, bajo la dirección de Edgar Conde Paredes, la producción de Randy Walls, que es un paparazzi maravilloso. Aquí está, lo estoy viendo en vista periférica, tomando fotos como loco, maravilloso. Y la
administración de Aymara Betancourt. Recuerden que todos los mensajes que recibimos son la gasolina que me motivan para seguir adelante. Y algo muy importante, sonrían, con o sin dientes, pero sonrían. Los quiero inmenso. Bye. Gracias.